Agradezco a Sahel Moda y Accesorios que se suman a nuestro espacio en común. Muy bienvenidos a Activa Mujer y gracias por elegirnos. Te cuento que en Sahel tiene muchísima moda para la mujer de hoy. Vas a encontrar indumentaria informal, urbana y de noche y gran variedad en accesorios muy originales. Tenés que visitar Sahel en Avenida Quiroga, esquina Blas Parera. Ahora sí nos vamos a nuestra próxima nota junto a la licenciada en nutrición Denise Leleu. Sabés que se aproximan las fiestas y que uno suele hacer desarreglos no solamente con las comidas sino también con las bebidas. Vamos a compartir información acerca de las calorías que uno suele consumir en estos festejos. Hoy vamos a hablar de los contras del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. La semana pasada hablamos de las bebidas gaseosas, hoy vamos a tocar las bebidas alcohólicas. Ahora que vienen las fiestas estamos más predispuestos al consumo excesivo de estas bebidas, ya sea en aperitivos, cenas, brindis, etc. Sí tenemos que tener en cuenta que existen varios problemas que atrae el consumo excesivo de estas bebidas. Por un lado es a nivel hepático. El hígado al filtrar todos los alimentos se produce un daño si nosotros lo consumimos en forma excesiva. Por otro lado, genera mayor cantidad de secreciones gástricas, por lo que aquellas personas que tienen, por ejemplo, gastritis o úlcera, tienen más predisposición a padecer reflujo o aseverar esta gastritis. También tenemos que tener en cuenta que inhibe al sistema nervioso. Si nosotros nos proponemos, por ejemplo, en la semana cuidarnos, y en las fiestas también, por ejemplo, saber que no es la última cena, sino que podemos comer de todo, pero en forma controlada, lo que produce es una inhibición. Entonces nosotros estamos más predispuestos al consumo excesivo de alimentos que quizás nos podríamos controlar. Por otro lado, también produce deshidratación, por lo que si nosotros vamos a consumir mayor cantidad de alcohol que lo que hacemos generalmente, debemos sí o sí consumir a la par también mayor cantidad de agua para evitar esta deshidratación. No quiere decir que no vamos a consumir bebidas alcohólicas, porque las fiestas se prestan también para el brindis, está el acompañamiento de las familias, la cena, etc. Pero yo le traje un ejemplo de cómo tienen que tener en cuenta el consumo y que sin darnos cuenta de hacer un alimento líquido y que no tiene saciedad, a veces nos excedemos a el consumo total de las calorías que debemos consumir en un día. Solamente en una cena, a través de las bebidas alcohólicas y de justamente los alimentos, nos excedemos en el consumo total del día. En la siguiente placa yo traje algunos ejemplos de una cena donde incluye aperitivo, algún consumo de alcohol durante la cena y también el brindis. Yo puse como idea la cerveza y el vermú. Nosotros si consumimos más o menos 2 vasos de cerveza antes, obviamente, de la cena, son más o menos 300 calorías, y de vermú, si son 2 vasos, son más o menos 250. O sea que nosotros, antes de empezar a comer, ya consumimos entre 300 y 250 calorías. En la cena, generalmente acompañamos, por ejemplo, con vino, el cual los 2 vasos de vino más o menos tienen 360 calorías, y un vaso de Fernet más o menos 270 calorías. Por lo que vamos a sumar a las 250 calorías anteriores, 360 más. Por último, está el brindis. Generalmente en el brindis puede haber, por ejemplo, champán, que más o menos en una copa de champán son 150 calorías. Si a veces brindamos con 2, se le sumaría más o menos 150 más, o sea que serían 300. Y si nosotros, por ejemplo, brindamos con sidra, son más o menos un poquito menos de calorías, porque justamente el valor calórico es menor. Por lo que debemos que tener en cuenta que son más o menos entre 900 y 1000 calorías que nosotros vamos a consumir solamente en bebidas alcohólicas. Bien, es la mitad de las calorías totales que nosotros podemos consumir en un día. A eso le vamos a agregar también los alimentos que generalmente en las fiestas son de mayor valor calórico. Si más o menos lo calculamos, serán unas 1000 calorías más. O sea que nosotros solamente en una cena consumimos 2000 calorías, que son las estipuladas diarias para una persona. Bien. Como dije anteriormente, la idea no es no consumirla, sino controlar la cantidad. Si nosotros nos cuidamos en toda la semana, la idea es seguir cuidándonos, porque son hábitos alimentarios. No quiere decir que
la Navidad o Año Nuevo es la última cena, sino que, si bien estamos predispuestos a consumir mayor cantidad de estas bebidas, hacerlo en forma moderada. Otro ítem muy importante es no mezclar. Si nosotros consumimos, por ejemplo, cerveza, a lo sumo, después tomar un vaso de vino, pero no mezclar durante toda la noche porque es más perjudicial para el hígado, ¿bien? Es importante saber que, como dije anteriormente, no es la última cena, o sea que hay que comer en forma controlada, sacarnos los gustos, brindar, pero no hacerlo en forma excesiva porque también está la salud de por medio. Espero que les haya gustado, que les haya servido y cualquier consulta nos pueden comunicar en el Facebook de Activa Mujer o de Licenciada Denise Leleu. Y si quieren proponer o tener consulta de algunos temas, también lo vamos a recibir. Muchas gracias.